Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos, buenas tardes a usted, profesor. Hoy voy a estar con el profesor Pablo Antonio Torijano. Él es el nuevo docente que tenemos en Limud y vamos a empezar un curso con él próximamente, el día 23 de marzo. Y por supuesto, se lo queremos presentar a toda la comunidad de Limud. Buenas tardes, profesor. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Buenas tardes. El gusto es mío, de verdad. No, no, para nada. Usted es nuevo en Limud y todos queremos conocerlo. A ver, así es que le agradeceríamos muchísimo que nos platicara quién es Pablo Torijano. Y no se preocupe, no lo tiene que hacer desde el punto de vista filosófico sino académico, que nos cuente académicamente quién es el profesor Pablo Torijano. Pues bueno, el profesor Pablo Torijano, como decía mi abuela, las cosas al cocer menguan todas, pero bueno, vamos a intentar ser un poco breves e intentar explicar qué soy yo académicamente. Bueno, yo soy un biblista y un estudioso del judaísmo antiguo. Yo me he formado, empecé en lenguas bíblicas, en hebreo, arameo, griego, en la Universidad Complutense, donde hice dos licenciaturas. Topé con el hebreo de puro milagro, era la lengua más antigua que se podía estudiar. Yo me hubiera estu gustado estudiar acadio, pero no se daba. Entonces dije, bueno, pues esto, junto con el latín y el griego, es lo más antiguo. Entonces yo hice dos licenciaturas en Madrid. Y luego, pues, tuve la fortuna de poder estudiar fuera de España. Estudié en Italia, en Venecia, en Jerusalén y en Estados Unidos. En Italia y en Venecia fueron estancias breves de un año. Perdón, en Italia de un año y en Jerusalén de año y medio, y no llevaron lugar a ningún título, pero en Estados Unidos, pues yo hice una tesis doctoral con el apoyo de una beca Fulbright primero y luego una beca de NYU, New York University, mi alma mater allí, sobre precisamente Salomón, el tema que nos va a ocupar. Además, he tenido la suerte de hacer otras estancias de investigación en Alemania, en Finlandia, en Oxford, y aunque parezca mentira, tengo un segundo doctorado porque tenía mucho material que no utilicé en mi primera tesis doctoral y en España era más fácil hacer un segundo doctorado, escribir otra tesis, que esperar a que me convalidaran el doctorado americano. Yo sé que esto suena kafkiano, Okay. pero tardé menos que esperar los 3 años que me hubiera tocado esperar. Entonces, mis intereses académicos son muy variados. Me muevo en lo que es judaísmo tardo antiguo, es decir, lo que me gusta a mí es desde el siglo primero hasta el siglo octavo de nuestra era, aunque como biblista pues también he estudiado evidentemente toda la época bíblica. Pero donde me muevo más cómodo, lo que más me interesa a mí es precisamente el judaísmo del Segundo Templo en todas sus facetas, históricas, filosóficas, filológicas. De hecho, mi investigación ahora es una cosa muy técnica, es una edición crítica de Uno y Dos Reyes en griego, o sea que tiene muy poquito glamour, pero que es una cuestión que para un filólogo como soy yo, pues es muy, muy atrayente y muy excitante, ¿no? Y grosso modo, ese es lo que soy yo. Parece mucho, pero insisto, como decía mi abuela, al cocer mengua. Entonces, no hay duda al respecto. Seguramente su abuela tenía razón, pero no, profesor. La verdad es que su currículum es realmente impresionante. He tenido suerte, he tenido mucha suerte, Maylin, porque tuve la suerte de encontrarme a lo largo de mi carrera académica, de mis estudios, con verdaderos mentores, ¿no? Con maestros, no solamente profesores, maestros. Tuve la suerte de estudiar en Madrid con maestros, con profesores que me abrieron el griego, el hebreo, y luego tuve la suerte de estudiar en Venecia, en Jerusalén, en Estados Unidos, con individuos, con personas que realmente sentían esto como algo más que un mero entretenimiento académico. Entonces, de alguna manera eso a mí me lo han inyectado en vena y para mí esto no es solamente una actividad diletante, es algo mucho, o sea, ocupa todo mi tiempo realmente. Yo, si no estoy leyendo, estoy Es trabajando. parte integral de su vida. Totalmente, o sea, yo La, si no hiciera realmente esto, sí.
Y sus profesores lo admiran mucho, porque Luis Vega, el profesor Luis Vega Montaner personalmente nos los recomendó usted para Limud. Así es que usted también es muy querido por sus profesores. Sí, bueno, yo tuve suerte, de verdad, porque encontré profesores magníficos como docentes y como seres humanos. O sea, a mí me han enseñado muchísimo. Y mi idea de la docencia es precisamente eso, hacer que esta materia, que puede ser más o menos interesante, sea materia viva, ¿no? Y que nos haga mejores, realmente. Y yo eso lo he experimentado, he tenido mucha suerte, mucha. Profesor, cuéntenos por qué escogió al personaje de Salomón. ¿Qué le llamó la atención del rey Salomón? Vamos a ver, yo era biblista y luego estaba estudiando cuestiones de Qumran y cuando empecé el doctorado y casualmente empecé a mirar en Jerusalén. Yo estaba estudiando con un profesor que se llama Michael Stone y estaba en sus cursos de doctorado que eran por invitación. Bueno, y uno de los textos que trabajábamos en griego, es un texto un poco extraño que se llama El Testamento de Salomón y que me sorprendió muchísimo, porque ahí Salomón aparecía como exorcista, mago, astrólogo. Entonces, claro, yo la imagen que tenía era Salomón de la Biblia, pues Salomón sabio, Salomón poderoso, Salomón que lo llevan por el mal camino sus mujeres. Ya no tenía el Salomón de Coelet, o sea, de Eclesiastés. No tenía una idea me sorprendió mucho de ese Salomón que parece, bueno, pues un poco estirado, a este Salomón que parecía Harry Potter en versión bíblica. Entonces, a mí me sorprendió muchísimo. Y un poco en colaboración con Michael Stone, pues me dice, léete el texto, lo trabajamos. Y yo vi que ahí había muchas ramificaciones, porque realmente la evolución es muy paulatina. Y lo que se asienta al final no es el Salomón sabio, que también, sino el Salomón esotérico, el mago, el exorcista, el astrólogo. Y es el que realmente, en una serie de textos, tanto tardoantiguos como medievales, es el que tiene más éxito, por así decirlo. Tanto es así que el grimorio más importante del mundo occidental, es decir, un libro de magia y prácticas rituales, se llama la llave de Salomón, la clavícula Salomonis. Entonces, claro, pues empecé de casualidad realmente, pero es que había y hay muchas cosas sobre Salomón. Entonces, es un personaje muy curioso, curiosísimo desde ese punto de vista de cómo sale en el carácter bíblico, que es el que es, y cómo evoluciona en la línea en la que evoluciona. A mí, para mí fue tal sorpresa que no pude menos de decir, pues yo quiero estudiar esto. Y en eso dediqué pues 4 años de mi vida, o 5, no sé, ya hace mucho tiempo, cuando era una joven promesa en una triste realidad. Pero lo dediqué con mucho gusto, la verdad es que sí. Bueno, pues esperemos que en nuestro curso nos enseñe, aunque sea un poquito de todo lo que aprendió en esos cuatro años. ¿Qué pueden esperar nuestros estudiantes de ese curso, profesor? A ver, el curso yo lo veo, o sea, no es como decía Francisco Umbral, hablar de mi libro, porque es muy aburrido. O sea, lo que quiero un poco es que, o lo que persigo, es que los estudiantes, a través de los textos de Salomón, vean la vida de la gente que está detrás de esos textos. Es decir, cuál es el ambiente en el que esos textos se desarrollan, qué grupos judíos o judeocristianos necesitan o ven la oportunidad de transformar un personaje bíblico en otro personaje totalmente distinto para justificar, adaptar o incorporar nuevas prácticas y nuevas creencias dentro de su mundo. Entonces, yo lo que busco es que el personaje nos ilumine la época de cada uno de los textos. Evidentemente, el Salomón bíblico es un personaje histórico, del cual sabemos que sabemos, pero en la Biblia aparece reflejado de una manera. ¿Por qué aparece reflejado de esa manera? El personaje que aparece luego en, por ejemplo, cuando se menciona en Qumran, ya empieza a aparecer como un carácter exorcístico. ¿Por qué? ¿Por qué hay ese salto? Cuando veamos por qué llegamos a Coelet, ¿por qué Coelet, que es un texto que no tiene mucho que, o sea, es un texto un poco extraño dentro de la Biblia, Eclesiastés, ¿por qué se le atribuye a Salomón? O sea, lo que yo quiero es que el personaje sea el hilo conductor de entender lo que hay detrás del texto. Y lo que persigo es que los estudiantes vean más allá del texto. El texto en el judaísmo es un pretexto.
el texto está hecho para interpretar, para adaptar, para cumple una modificar. Función el texto, cumple una Claro, función. El texto realmente cuando creemos que un poco es aquello que decía Jesús, ¿no? No he venido a cambiar una sola iota de la ley. Evidentemente que no, lo que cambia es la lectura. Y la lectura va cambiando según va cambiando la gente que lee el texto o que los escribe. Entonces, lo que yo persigo realmente es llegar a esa gente. ¿Por qué hacían eso? ¿Cuáles eran sus realidades? ¿Hasta qué punto eso era mayoritario o minoritario? ¿Cómo impacta en las otras creencias? Eso es lo que yo persigo con el hilo conductor de Salomón. Teniendo en cuenta además que es una parte de la práctica, o sea, de lo que consideramos religión, que es que siempre se ha visto con sospecha, todas estas cuestiones esotéricas, exorcismos, mística, magia pura y dura, astrología, digamos que pertenecen a lo que siempre se ha denominado superstición. Y lo que vamos a ver es que no es cierto. Es parte de la vida cotidiana de todas las clases sociales en un momento determinado de la historia. Eso es lo importante, que normalicemos y que extraigamos datos que los textos más canónicos no nos dan. Eso es lo que persigo realmente en el texto y en el estudio del personaje. Entender la época que da lugar a esos textos. Se escucha maravilloso, profesor. Yo me inscribiría inmediatamente, así que ya tenemos inscritos en el curso, seguramente va a haber más. Algo que le preocupa a nuestros estudiantes siempre es si van a tener bibliografía. Vamos a ver, yo en ese sentido soy realista. Yo voy a poner textos que tengo traducidos al español, algún artículo mío, pero siempre van a ser soportes. Es decir, claro, está bien que se pueda leer algo, algún texto que considere más facilito, diré, oye, pues esto a lo mejor está muy bien que lo leáis porque vais a entender más, pero evidentemente, uno, soy muy restrictivo en cuanto a la literatura académica, porque la literatura académica a veces es un poco dura de leer y yo lo asumo. Con mis estudiantes aquí en la Universidad Complutense me pasa igual, se les caen de las manos. Pero sí es cierto que ya sea para antes o para después, es como una especie de apoyo, ¿no? Entonces los textos van a estar, algunos sería bueno que los leyeran, algunos incluso puede que diga para la semana que viene leeros estas 10 páginas y luego vamos, aparte de la clase, vamos a trabajarlo un poco juntos. Esa es la idea que tengo. O sea, yo no, me gusta que las clases sean muy, muy dinámicas. O sea, no me gusta hablar. Yo hablo mucho. Entonces, pero me gusta que mis estudiantes me reten, me pongan en duda las cosas. A veces mis estudiantes me hacen ver nuevos puntos de vista. Y eso es lo claro, que me gusta. Por supuesto. Entonces, pues, leerán. Un poquito, le presumo a los estudiantes del IMUT. Son estudiantes muy aplicados, les encanta leer, les encanta estudiar. Y pues, una de las características nuestras y yo creo que de nuestras mayores fortalezas es que siempre fomentamos el intercambio entre el estudiante y el profesor. A diferencia de otras escuelas, nosotros, nuestras clases por Zoom en vivo, siempre permitimos que el estudiante puede hacerle directamente las preguntas al profesor, sus reflexiones, su visión de la clase. Así que creo que van a estar muy felices. Yo desde luego, o sea, porque si no lo otro es casi ser un busto parlante y me da un apuro tremendo. Si no hay intercambio, no, o sea, yo creo mucho en el método socrático, de verdad. No es una cosa, no es una postura, es que mis clases son así. Si no, de hecho, si veo que no hay interacción, creo que estoy fracasando como docente. Y entonces digo, que no os gusta, no lo entendéis, estáis, ¿qué pasa? Entonces yo creo que es importante que sea un intercambio muy vivo porque si no, no tienen sentido las clases, en mi opinión, cualquier clase. Por supuesto, profesor, ha sido un gusto enorme platicar con usted. Los invitamos entonces a todos al curso que empezará el siguiente 23 de marzo, son 4 sesiones. El curso se nombra Salomón, el rey esotérico, con el profesor Pablo Torijano. Profesor, lo dejo despedirse de nuestra audiencia, por favor. No,
Pues muchas gracias. Estoy, la verdad es que muy ilusionado y muy excitado ante la perspectiva de esta oportunidad que me da el IMUD de compartir algo que a mí me apasiona con mucha gente a la cual no llegaría si no fuese por esta maravillosa iniciativa. O sea que espero que no decepcionar a nadie y sobre todo que todos lo disfrutemos mucho. Muchísimas gracias, profesor, y nos veremos muy pronto en el curso. Venga, Hasta chao. Luego. Chao, chao.